Bonifaz, director de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Señor Bonifaz, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, queríamos conversar respecto a estos proyectos de inversión pública que en efecto se están desarrollando, se están gestando en el Estado. Estamos cerca ya al Bicentenario y hay un déficit de infraestructura en el Perú, ¿no? ¿En dónde es donde digamos, necesitamos mayor inversión en este momento en el Perú? Bueno, el déficit de infraestructura que la universidad calculó hace algunos años asciende a 160 mil millones de dólares, de los cuales la mayor parte viene de los sectores transporte y energía, ¿no? Ya. En transporte, por ejemplo, como todo el mundo sabe, y sobre todo en la ciudad de Lima, tenemos el tema de la falta de construcción de las líneas del metro. Claro, solo tenemos una línea que se demoró una vida en ser construida, ¿no? Así es. Y en los planes vienen cuatro líneas más, por lo menos. Claro. Y si hablamos de que cada una de ellas puede costar alrededor de 4.000 a 5.000 millones de dólares, dependiendo de la longitud, entonces ahí tenemos una brecha inmensa que enfrentar y que es muy importante que se acometan esos temas, porque los beneficios que trae al poblador de la ciudad en general, claro, son bastante altos. Sí, hay muchos distritos que no están conectados, ¿no? Así es. Y se gasta más dinero para poder usar el así transporte es. Público, ¿no? Y bueno, mira, una línea de metro de 35 kilómetros puede costar 5 mil millones de dólares, pero trae beneficios de alrededor de 25 mil a 30 mil millones de dólares. O sea que está más que justificada, independiente de la modalidad que se use para construirla, operarla y mantenerla. Uh-huh. Inversiones para Lima, para Arequipa, para Trujillo, que ya claro, tienen volumen de gente importante. Claro, de ciudad grande, ¿no? Así es. Uh-huh. Están más que justificadas. Claro. Pero más allá de que usted me dice que la movilidad, digamos, igual se tiene que, sea la movilidad en la que sea, pero se tiene que hacer el proyecto, ¿cuál debería ser la que impulse el proyecto más rápidamente, ¿no? Claro, acabo de leer entre declaraciones del ministro de Transportes que dice que la línea 3 o la 4, no recuerdo bien, se va a hacer mediante obra pública. Uh-huh. ¿Y usted qué opina? Yo opino que la obra pública está bien para infraestructuras que después no se van a operar ni mantener. Yeah. Pero lo que necesitamos es que alguien experimentado se encargue de la obra, pero también de su operación y mantenimiento. Claro, porque es una obra a largo plazo, o sea, claro, es para que dure toda la vida. Es, ¿no?, para que dure alrededor de 50 años. Claro. Entonces tú no puedes tener un constructor que hace la obra y se va. Porque la idea de las APPs es que el que mismo que construye, opera y mantiene. Entonces si yo construyo, tengo incentivos adecuados para construir bien, porque me voy a quedar operando y manteniendo la infraestructura. Claro. Entonces, si lo hago mal, voy a tener después problemas al operarla y al mantenerla. Entonces tengo incentivos a hacerlo bien para que el largo plazo sea adecuado, ¿no? Claro, eso es en transporte. Me dice usted que por lo menos las líneas del metro, sí, darían un impulso importante a reducir esa brecha. Así es, y dinamizaría la economía mucho, ¿no? Entonces ya, hay que ir por ahí, ¿no? ¿Y en el tema de energía, por ejemplo? Bueno, en el caso de energía se necesitan, y Proinversión lo viene haciendo, líneas de transmisión. Ya. Todavía hacen falta algunas de ellas en los lugares más alejados del Perú para tener totalmente interconectado el sistema eléctrico. Y luego en algunos casos también tenemos pendientes importantes inversiones en generación. Ya. En la medida que el país vuelva a tomar la senda de crecimiento que ha tenido hasta hace algunos años. Uh-huh. Pero como tenemos que mirar el largo plazo, ya se necesitan algunas inversiones en generación. Sobre todo el Ministerio de Energía y Minas está sacando adelante y de hecho ha publicado hace poco el tema de las energías renovables, cómo va a abordar esa problemática a través de las energías renovables, ya sea energía eólica, energía solar, etcétera, ¿no? Claro. Entonces por ahí van a ir las inversiones, que son inversiones pues a favor del medio ambiente, ¿no? Entonces, esas inversiones, que seguramente también se van a hacer mediante APPs, uh-huh, van a ser muy importantes, ¿no? Ya. La línea de transmisión, las inversiones en generación,
hay que operarlas y mantenerlas durante años. Claro. Para que sean y sirvan a los fines para los cuales se han hecho, ¿no? Claro. ¿Y cómo ve usted, ya, digamos, analizando, ya habiendo analizado la situación de la inversión en el Perú, cómo ve usted que podríamos llegar al 2021, ¿no? Que, digamos, hay muchos esfuerzos en base a lo que es el 2021, al bicentenario del Perú? ¿Cree usted que el gobierno y las empresas están, digamos, empujando el carrito para llegar al 2021 en un mejor estado del que estamos ahora? Bueno, sí, se nota que hay, digamos, ganas de empujar el carrito, como tú dices. Sin embargo, la realidad es que las inversiones en infraestructura no están avanzando de la manera adecuada, ni en obra pública ni en APPs. El marco legal de APPs acaba de ser promulgado por el Ministerio de Economía, un reglamento bastante claro, bastante bueno, bastante top en América Latina. ¿Y entonces? Pero no vemos decisión política, pues. Si uno mira los proyectos que hay en cartera en proinversión, son todos chiquititos. No hay obras grandes. Y me imagino, pues, que se debe a la coyuntura política, ¿no? Para tú, digamos, impulsar fuertemente la inversión en infraestructura, necesitas fuerza y empuje y decisión política detrás. Si no hay eso, me temo que llegaremos al 2021 pues con la cartera bastante atrasada, ¿no? Y con la brecha de infraestructura más grande de la que se recibió. Lamentablemente, esa es la realidad, ¿no? Bueno, esperemos que eso cambie. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Hemos estado aquí con el señor Bonifaz y, bueno, vamos a regresar más adelante para una nueva transmisión.